Lo que más amo de ser mascota es ser nosotros. Es todo, todo, todo. Yo amo todo. De ser yo, de ser quien soy, de haber tenido los padres que tuve, que eran más jóvenes los dos. Eso amo de ser mascota, sobre todo la alegría que tenemos siempre, los charladores que somos. Esos somos los negros mascotas, eso es lo que yo amo, porque los negros mascotas no somos un color de piel. Somos nuestra raíz, somos nuestros ancestros, somos el amor que le tenemos a nuestra comunidad y a las enseñanzas que nuestros abuelos nos enseñaron. Y estoy casi seguro de que aquí en Nacimiento los que conocen la verdadera historia son dos o tres personas, los más antiguos. Los demás sabemos lo que nos platicaron, ¿verdad? Lo que nos platican. Pues huyendo de la esclavitud, de donde los trataban pues más como animales. Se juntaron, pues decían que 60 familias, pero no sé, no llegaron aquí, mataron unos en camino. Cruzaron aquí en Piedras, derechito a Parras de la Fuente. Se contrató Juan Caballo con Benito Juárez. Porque hubo unas dos o tres partes que les dieron la colorida del Río Grande, según ellos, pero pues no les gustó, ¿verdad? Porque estaban muy en corto de la frontera. Entonces, pues quisieron retirarse un poco más y más. Yo creo que fue cuando llegaron hasta aquí. El 1850. No, y el gobierno pues les aceptó, pero con la condición, ¿me entiendes?, de que les iba a dar terrenos donde vivían, allá nadie los iba a molestar, pero en caso de otra guerra, en caso de guerra, a mí pues teníamos que ir a, ¿cómo se llama?, teníamos que ir a ayudarle, ¿me entiendes?, en aquel tiempo, pues con los indios y con los rateros y con toda esa gente, según es lo que platican las gentes que saben, ¿me entiendes? De la iglesia, cantos naturales no, porque no lo sé, pero cantos de la iglesia, sí. No tenía música, era pura letra. Ahorita, nomás para la Navidad cantaba, y esos cantos ya no se volvían a cantar hasta que hubiera un muertito o para la Navidad y el Año Nuevo, y ya no se volvían a cantar, porque son cantos muy sagrados. Eran muy bonitos los cantos. ¿Me entiendes? Vamos a decir, hace unos 70 años para atrás, aquí todo el mundo cantaba. Sí, pues tenían todo eso, cantaban toda la noche la gente ahí con su lumbre y toda la noche estaban en el pao pao. Ah, pues era, usted sabe la polca. Aquí se hacían muchos bailes. Pregúntales a la gente en el Nacimiento. Sacado el primer lugar, lucía en bailar. Cada sábado había un baile aquí, allá y allá. Mi mamá se enojaba porque en todas las fiestas tenía que estar ella vistiéndome en la escuela. Y antes se vestía uno de papel. El papel es de China que le dice. Su mamá, Gecho, era una persona que todos los días cantaba, pero lloraban cuando cantaban. Era doloroso para ellos recordar, entonces... No son iguales todos, ¿me entiendes? Unos son para una cosa y otros son para otra cosa. Te digo el comienzo de muchos nomás. Había unos que decían... Los que llamaban a todas las naciones. Ese comenzaba. Es de Book of Revelation. It's called the Never Nation. Y te sentía, o llorabas o bailabas, ¿me entiendes? Por la letra de las canciones, ¿verdad? La letra. Que cantaba mucho mi mamá. Yes. Swing low, my cherry, swing low. Swing low to the west and swing low. Swing low to the east and swing low. Swing and swing all around. Yes. Mi mamá la cantaba todo y uno de todo lo que hacía. Ahorita ya nomás los cantamos, pero nomás por aprenderlos.
Salí de nacimiento muy jovencita, desde los 11 años posiblemente, porque terminé la primaria muy chiquita. En aquellos años aquí podías entrar a la escuela a los 5 años. Y me fui a Musquis a estudiar la secundaria. Cuando yo tenía 12 años comencé a trabajar como sirvienta en una casa en Musquis para ayudar otra vez en la economía de mi familia. Pero me voy a vivir a Sabinas, Coahuila. Y ahí tomé algunas malas decisiones, no sé si por engaño, por ignorancia, por, pues como diríamos por acá, por jodidez. Es cuando conozco a algunas personas que si quiero hacer un favor y por este favor me van a pagar una suma de dinero. Fueron 10 meses un día que fue lo que tuve que pagar por haber confiado en otras personas. Aquí toda la gente tenía dos nombres. Aquí uno y en Estados Unidos otro. Pues fue el reglamento de ellos mismos, de las, ¿cómo se llama? Migraciones. Yo soy Henry B. Fay, en español soy Enrique Durán Valdez. Aquí ya no es como era, ya no es nada que como era. Usted llegaba antes a una casa y te decía, fíjese que no tengo nada de harina para mañana. Trae un bote y llénaselo de harina. Y ahora usted dice, a ver si le van a dar un bote de harina. ¿No se lo dan? Yo voy a trabajar a ayudarte y que me pagues. Los negros viejos no admitían eso. Ellos te ayudaban de corazón a que te levantaras. Yo nomás los oigo, los miro como andan ahí, aporreándose. Mamá Gecho hace muchos años, ella me decía, un 24, 25 de diciembre, mataron a mi esposo Napoleón saliendo de la iglesia. En esos tiempos las personas acostumbraban a ir a la iglesia y compartir los alimentos. Hasta mamá me decía que tomaban alguna bebida o tenían la oportunidad de poder haber ido contentos a la iglesia. Pero había unas personas que le tenían recelos a mi abuelo Napoleón. Él, cuando le buscaban pleitos, pues él hacía frente y regularmente ganaba por esta corpulencia que él tenía. Entonces dos hermanos se pusieron de acuerdo para matarlo saliendo de la iglesia. Que ahí fue donde ya se desmembró todo con la puerta. Así es. Estos señores no se quedaron conforme con ellos, todavía fueron a su tumba y por ahí está la lápida de mi abuelo Napoleón, que le cortaron los brazos a balas. Mamá decía que después de que pasó este suceso, la gente tuvo miedo ya a ir en las noches a cantar. Como en el 2002 hubo una grabación de un documental que trascendió. Fue ganador de premios, el premio de Cannes. Tres fotografías de este documental ganó premios independientes. Tristemente, mamá Gecho murió esperando la paga que le iban a dar de 10 mil pesos. Nunca le trajeron la paga que le habían prometido. Inclusive la llevé a untar un charco allá, que nunca se secaba el charco, un aguaje, como los animales agua. Y se mire cómo está y seco. En aquellos años, cuando hicieron ese documental, estaba una sequía igual de grave como la que tenemos en la actualidad. Entonces, para mamá, 10 mil pesos hubieran sido un alivio. Y para ella se murió esperando que ese dinero llegara. También en ese documental se grabaron 5 cantos tradicionales que a ella les dijeron que se iban a grabar para el documental, pero no se les informó que se iba a grabar un disco independiente. Si no hubo pago para el documental, tampoco hubo pago para los discos. Lo que esta persona vino fue y les regaló algunos discos y les dijo, pues ustedes véndanlos y de aquí agarren su ganancia. Por ello hay tanto recelo para cantar frente a alguna persona algún canto. Sufrieron tanto los negros para llegar aquí y que vengan o cualquier otra persona quiera humillarte de una manera que no debe.
Pero sobre todo, dice la gente, pues si yo te grabo o te canto, tú vas y haces dinero. Y a mí no me traes nada, a mí no me traes nada. Yo soy la que te los estoy cantando. Son cantos sagrados. Y peor ahorita que ya no hay nadie, pues con más gana lo respeto yo esos cantos. Se sienten algunas personas todavía abusadas. Al cabo nada más yo de negra legítima, Lucía Vázquez Valdés, en la comunidad de los negros macobos. No voy a dejar que me pisoteen. Ah, no. Cuando ya se muere Lucía, entonces sí. En unos 20 años ya no va a estar gente como yo, que aquí vas a venir y ya no vas a encontrar absolutamente de ningún negro ni nada por el estilo, ¿me entiendes? Las tradiciones de los negros se van a desaparecer, a no ser que alguien las, como sea, las preserve y que las tenga. El único recuerdo que va a dejar la comunidad va a ser este. Nuestros cantos tradicionales. Ese es el único legado que dejaron. Porque eso es parte de nuestra identidad, es parte de nuestro legado, es parte de lo que nuestros antepasados traían. Es muy triste recordar lo que nuestros abuelos platicaban, que cuando se iban a escapar sus papás de los plantillos de algodón o donde estaban siendo esclavizados, era la manera en que se conectaban o se contactaban o se podían comunicar. A mí hay un canto que me da mucha tristeza recordarlo. Y ampa que no. Mamá, de hecho, decía, mamá lloraba mucho cuando cantaba este canto. Dice, porque en ese momento su mamá estaba empacando maletas para irse. O ella estaba empacando maletas para irse y dejar a su mamá. Ese es algo de lo por lo que yo quisiera que los cantos se siguieran preservando con las nuevas generaciones, conmigo, con mis hijos, con toda la comunidad en general. Ahí lo vas a dejar y eso va a trascender, ¿me entiendes? 70, 80 o 100 años. Si alguien se puso abusado y los grabó y fue decir, no, fíjate que los negros existían, no, hombre, los negros no existieron, era puro pedo. Sí, porque ahí hay cantos, ahí están los, ¿cómo se llama? Ahí está algo que, ¿cómo se llama? Que se quedó ahí. Y puede decir, fíjate que ahí estaba un anciano que en ese tiempo, hace 70 años de que se tomó esta, ¿cómo se llama? Esta entrevista. Y la persona a la que se le tomó era Simón Vázquez, y era de ahí, y tenía 70 años. Y yo decía, ah, no, sí existieron los negros, porque ahí está uno. Ahí estoy viendo a uno, eso está bonito. Para mí ser mascoga es una bendición. Es lo más agradable que puede hacer, ¿me entiendes? O sea, me siento muy orgulloso de ser de mis raíces. Yo les digo siempre a la gente, cuando ha intentado ofenderme por ser negra mascoga, les digo, pues si no fuera negra mascoga no fuera tan bonita, así de fácil. Ahorita es un orgullo que a mí ir por donde quiera y que te digan negro. A mí, yo así me siento. Yo creo que la comunidad mascoga siempre va a ser recordada por ello, porque los mascogos somos una comunidad tenaz, fuerte, aguerrida, luchadora, incansable, y que va a estar aquí siempre bajo cualquier circunstancia, porque no nos separamos, porque estamos entrelazados, y como estamos entrelazados como varas, es imposible que nos puedan romper. No importa que muchas personas nos digan, ustedes ya no son negros porque no tienen ese color de piel. Ha habido gente que nos diga, yo soy más negro que tú. Lo siento mucho, mijo, si tú no sabes de dónde saliste y por qué tienes ese color de piel. El mío, yo sé por qué lo tengo y por qué lo tienen toda la comunidad mascoga. Es porque somos descendientes de afro-mexicanos negros mascogos.
Thank you.